Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emma Pinto y hoy les traigo una receta súper diferente a todo lo que he estado preparando. ¿Qué creen que son? Callos de hacha o ciscalos. Es un molusco que vive en una concha. Las conchas son grandes y está pegado por una membranita que ya verán que hay que eliminársela porque si no esa parte queda como chiclosita. Acompáñenme a ver la receta, es súper sencilla, de 5 ingredientes, que es de licuadora, no lleva cocción, la salsa, solamente los escalops que van a ir sellados a fuego muy alto. Los ingredientes para 4 personas son 8 callos de hacha, 500 gramos de chícharos cocidos, pueden ser congelados o frescos, 20 gramos de mantequilla fundida, sin sal, una cucharada de aceite de oliva, pimienta fresca, de preferencia, al gusto, sal, de preferencia, entera para poderla moler al gusto. Va a llevar 2 cucharadas de cebollín finamente picado y 1/4 de taza de hojas de menta frescas. A los callos se les retira la membrana lateral. Casi todos traen y si no traen, no pasa nada. Para que los callos queden muy dorados, es importante retirarles todo el exceso de agua. Salpimentamos por ambos lados. Y lo vamos a bañar con aceite de oliva. Recuerden agregarle el aceite a la proteína, en este caso es el callo de hacha, más que al sartén. Eso va a generar un dorado parejito y que no se desjuguen. Otra cosa importante es que cuando acomoden la proteína en el sartén, uno, el sartén debe estar bien, bien caliente y dos, no se deben tocar entre ellas, porque si se tocan empieza a desjugar. A la hora que yo acomodo los callos en el sartén, tengo que llevar un orden como si fueran las manecillas del reloj, porque en ese mismo orden es como les voy a dar la vuelta. Exactamente para que les queden crujientes van a quedar 2 minutos de un lado, volteamos y 1 minuto, 3 minutos en total. Después de 2 minutos, doy la vuelta, dejo 1 minuto más y retiro. Para la salsa, los chícharos ya están descongelados. Pueden descongelar a temperatura ambiente, en el microondas o en agua hirviendo. Añadimos aquí los chícharos. Y aquí le voy a agregar aceite de oliva, 1 cucharada. La mantequilla que ya fundí, la menta fresca y el sal pimiento, de preferencia si tienes menta fresca mucho mejor, si no le ponen 1/4, 1/8 de cucharadita y esto pues lo voy a moler. Si la preparación está muy espesa, la vamos a limpiar con un poquito de agua, una cantidad suficiente para que se pueda moler pero que no quede tan aguada. Ya es al gusto de cada uno. Esta es la consistencia como de un puré de papa. Le voy a añadir unas gotitas de jugo de limón. Ahí está, perfecto. Lo único que nos falta es emplatar y probarlo. Para emplatar, vamos a poner en el centro del plato. Esto puede ser un appetizer o puede ser un plato fuerte, ya como ustedes lo decidan. Si es un appetizer, pues van a poner menos cantidad. Y vamos a poner 3 escalops. Tengo edamame, pero igual pueden ponerle un poco de chícharos ya descongelados alrededor. Sus hojitas de menta. Centro. Y bueno, me quedó un plato minimalista. No tiene nada rojo, con colores muy parejitos. Thank you.
ya tiene todo lo que necesito. Me hice una porción pequeñita para probarla. La textura está perfecta. La salsa no es fuerte porque como el callo de hacha tiene un sabor muy sutil, no lo podemos invadir con sabores fuertes. Por eso escogí esta salsa de chícharo. Si te gustó esta receta, compártela, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. Un beso enorme y hasta la próxima.